We know Georgia politics from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis five days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigat, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com forward slash podcasts. News and analysis five days a week from Politically Georgia Podcast. New on CuriosityStream we've walked with dinosaurs. We've explored our prehistoric planet and we were always told the same story. Extinction came from the sky. But what if dinosaurs survived? Amazing Dino World 2 watch it now on CuriosityStream. With monthly annual and bundle plans find the one that works for you at curiositystream.com. Hola, ¿cómo están todos? Este es un episodio más de Hagamos un trueque. El día de hoy estoy en San Francisco, estoy afuera del Palacio de Bellas Artes y estoy en San Francisco porque se llevó a cabo un evento que se llama LAV4, que fue organizado por los países de la Alianza del Pacífico. Estos países son México, Perú, Chile y Colombia. La intención de este evento fue realmente buscar un espacio para que todos los emprendedores, startups, puedan exponer sus ideas y realmente impulsar el crecimiento de estas empresas a otros países. ¿Cómo se lleva a cabo? Tú expones tus ideas, tu producto, pueden haber inversionistas que quieran apostarle. Para empezar, es la primera vez que se lleva a cabo fuera de los países de la Alianza del Pacífico, normalmente lo hacen cada año, y esta vez se llevó a cabo en San Francisco, obviamente porque está pegado a Silicon Valley. Entonces, lo interesante... Es que han venido empresas como puede ser Google o algunas otras empresas que no son tan grandes, pero que sí pueden impulsar el negocio de estos emprendedores. También hay otras sesiones, obviamente hay conferencias, conferencias en las que estos emprendedores o empresarios comparten su experiencia, el de cómo empezaron, cómo lo hicieron para crecer. También existe un, un mesanine en donde hay unas reuniones o algunas mesas de trabajo uno a uno, en donde pueden haber compradores que puedan realmente impulsar tu producto o comprarlo, o que te puedan decir el cómo implementarlo en tu país. En mi caso, por ejemplo, me tocó estar en estas reuniones de uno a uno con algunos startups, por ejemplo, que fue uno de realidad virtual para todo lo que es educación básica, en el que por medio de realidad virtual desarrolló un sistema o una plataforma para que los niños pudieran aprender diferentes temas por medio de realidad virtual. Mi pregunta fue, oye, espérame, los niños menores de 12 no pueden usar estos tipos de lentes, a lo cual me contestó que desarrollaron unos tipos de lentes específicos para los que son arriba de, de segundo de primaria. Entonces hay temas muy interesantes. También, por ejemplo, me tocó estar con otro emprendedor de Chile en el que desarrolla baterías de litio para todo lo que es energía sustentable y uno de sus clientes es España de Luz de Chile. Y bueno, así les puedo platicar eh, para las personas que son inversionistas, para las personas que quieran emprender un negocio o que ya tengan una idea armada, creo que es un foro maravilloso que te puede permitir crecer, tomar ideas o hasta conseguir inversionistas. Este foro está auspiciado obviamente por ejemplo por Chile, From Perú, Colombia y en el caso de México por la Secretaría de Economía. Esta vez yo no vi tanto mexicano, me hubiera gustado ver más. Sin embargo, fue muy interesante que se hagan este tipo de eventos. Cómo este tipo de organizaciones les ha ayudado a desarrollar negocio a los países. Cómo hacer crecer tipo de productos nuevos e impulsar los inversionistas y que no se salgan a buscar a Estados Unidos o a emprender en otros países. 7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son mis pymes, que generan 80%... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo, a cambio, te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas, con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola a todos, estoy aquí en San Francisco. Ayúdame a presentarte, ¿cómo estás? Yo muy bien, la verdad es que encantado de, de que me entrevisten a alguien que yo considero partner, aunque nos vemos menos que un eclipse lunar. Pero la verdad es que hay una simpatía y hay una amistad que, que va más allá de, del tiempo, el espacio y todo. Y aparte, porque le tengo un cariño gigantesco a mis queridos mexicanos. O sea, la verdad es que por todos lado no, no podría ser mejor la entrevista. Así que, bueno, mi nombre es Francisco, Francisco Paredes, soy Advisor de Innovación de ProChile. Eh, yo me dedico de una forma u otra a, a que todas las empresas chilenas se atrevan a salir a otros mercados, se expandan a otros mercados y les brindamos herramientas como ruedas de negocio, ferias, donde ellos tienen la oportunidad de mostrar sus productos y servicios. Bueno, eso, eso es más o menos lo que hacemos. ¿no? Excelente, pues yo también, para mí es un gusto estar aquí. Eh, para mí también es un gran amigo sobre todo porque vivimos unas experiencias padrísimas en algunas de las misiones que hemos compartido, se está riendo, pero también profesionalmente yo he visto que tiene realmente un interés genuino de impulsar a los emprendedores y realmente el amor que tiene para su país y Latinoamérica nos ayuda y nos contagia a los demás. Así que es un gusto platicar contigo y mira, estamos aquí en la 4 en San Francisco, quiero que les platiques ¿Qué es Las 4? ¿Por qué la Alianza Pacífico hace este tipo de eventos? Bueno, Las 4, la verdad es que es un summit donde invitamos a todas las empresas de, de la Alianza del Pacífico para que hagan actividades de networking, se conecten entre ellos y de una forma u otra creen estos vínculos que les va a permitir eh, llegar a sus mercados, eh, mejorar las relaciones con compradores internacionales, pero sobre todo eh, que conozcan bien las particularidades del mercado, cómo realmente hacer negocios, cómo es la formalidad de hacer negocios, si, si por ejemplo hay un tema con la puntualidad, hay un tema con el dress code, aquí hay varias cosas súper interesantes que, que en otros mercados no se dan, o sea, por ejemplo en Chile para una reunión de negocios tienes que ir vestido completamente como si fueras casi un matrimonio y aquí tú puedes llegar con zapatillas, entonces la verdad es que por mí yo me quedaría aquí por siempre, pero... La verdad es que todas esas cosas todos eso esos pequeños detalles hacen que este mercado sea muy interesante y también hay una hay un tema con todas las empresas que cada vez que cuando van a Estados Unidos dicen por qué van a Estados Unidos principalmente porque quieren levantar capital y el levantamiento capital acá es es un tema que es potente, es un, realmente una, una apuesta que hace este inversionista por ti, no, no anda preguntando por números por todos lados ni estados financieros, sino que dice voy a apostar por ti, me gusta lo que estás haciendo y es realmente un capital de riesgo. Y ahí obviamente las empresas se ven con un beneficio porque utilizan ese capital levantado para seguir expandiéndose. No, y, y ahorita lo que platicábamos, ¿no? que la Alianza del Pacífico, que son estos países que es México, Colombia, Chile y Perú no realmente se genera esta unión como de, de networking de realmente de ayudarse entre estos países y este networking lo platicamos hace rato te ayuda para que a lo mejor no tiene nada que ver con el negocio pero te puedes conectar de alguna manera absolutamente siempre hay una empresa chiquitita de repente que busca justo un partner un un representante en un mercado y es ahí donde uno sin querer lo dice oye yo te puedo conectar con esa empresa o yo te puedo ayudar para que ingrese a México porque yo ya estoy ahí entonces, ese networking es pero una, un conocimiento que adquieres obviamente con hablar, con conocer a las otras empresas y que finalmente te ahorran toda esta, esta problemática de no conocer el mercado, de decir, oye, si quiero ir a, a tal lado, eh, tengo que contratar a una consultora, pero con estas cosas aprendes tanto o mejor que, que contratando a la consultora. Entonces. Son oportunidades que tienen que aprovechar, sí o sí, hablar con todo el mundo, aunque sea un, un tipo que ande con shorts y zapatillas, porque acá lo, lo acá todas la, las empresas eh, que son como medias revolucionarias o que son muy innovadoras, les da lo mismo el dress code, entonces sin pensarlo es conectarse con la gente, hablar y obviamente ahí se, se generan estos contactos re importantes. Y lo que les platicaba, yo por lo menos tuve ahorita como contacto con 35 personas diferentes, los cuales te abren el panorama a diferentes tipos de negocio, a oportunidades de negocio, y siempre puedes aprender de alguien más. Y además también les voy a platicar que es divertido trabajar con otros países. Por ejemplo, zapatillas en México son tenis, ¿no? Por los que no te entendieron. Ah, sí, yo siempre he tenido algunos problemas con esas particulares del lenguaje, man. Se han reído de mí, yo no entiendo qué ha pasado, pero bueno. Son cosas que ocurren y, y al final es, es, es así, un tema cultural. Ahora, claro, o sea, trabajar aquí con zapatillas y tener esta como cultura de vestirse realmente como uno quiera, pero que, que, que no sea un impedimento para hacer negocios es súper entretenido. O sea, finalmente eh, debe ser así debe ser así para todas las economías, o sea no tiene mucho sentido seguir avanzando o seguir pensando que, que una persona, por ejemplo, es inteligente porque está vestido de una forma o que es importante porque está vestido, no sé, de, de camisa y corbata. O sea, hoy en día los emprendedores tienen su propio estilo de ver las cosas, eh, pueden venir con shorts, zapatillas a un evento de networking y hoy en día aquí al menos no lo van a ver como un visto raro, en otros mercados, claro, Puede ser así como, no, ¿quién es ese? Es el tipo que, no sé, está afuera dándose vuelta, estacionando el auto, qué sé yo. Acá es. Todo es aceptable, el, si el tipo incluso no se ha lavado el pedo durante la semana, puede ser un genio, entonces hay que hablar con todo el mundo. No, y aparte nos hace que nos quitemos algunos estigmas, también la edad, ¿no? Es impresionante aquí los jóvenes que ves, que en verdad sí. puedo ser su mamá, ¿no? Y son empresarios súper exitosos. Claro. Entonces esto te permite que sea como también muy divertido, que te quites estos estigmas, pero realmente que te abras realmente y te atrevas. Es la primera vez que entiendo que la four o las 4 <laughs> sale de, de los países que lo conforman. Ahora fue en San Francisco. Platícame por qué. Bueno, principalmente porque eh, ya después de muchas ediciones que se hacían en los países de la alianza, estábamos buscando un refresh. Eh, hoy en día este evento en particular está siendo organizado por Prom Perú. Prom Perú tiene eh, la, la presidencia Pro Tempore, que, que es como el organizador general, y nosotros las otras economías, los otros mercados, los apoyamos a, a, a ellos para que salga lo mejor posible, y han elegido obviamente este mercado porque siempre hay un interés de salir afuera, siempre ha, ha estado este interés de decir, sabemos que Estados Unidos es una puerta de entrada, si ingresas en un mercado, un estado de, de Estados Unidos, ya puedes eh, decir... Voy a lanzarme a Dallas, voy a lanzarme a Chicago, puedo ir a Nueva York porque también es una es una credencial. es, Uno dice, o sea, tú ya estás trabajando, no sé, Miami, perfecto, ya puedes ingresar entonces porque ya sabes cómo trabajas, ya conoces las leyes de, de Estados Unidos, ya sé que tú no tienes ningún impedimento para ingresar porque ya estás acá y estás validado. Entonces, estas instancias que se haya desarrollado en San Francisco, que también estamos a un par de horas de Silicon Valley, que es la cuna de, de la innovación tecnológica. Eh, al final te abre la mente, no, no solamente a, a los más chicos, sino que a nosotros, como, como, como de alguna forma, a las empresas que son más maduras, por así decirlo, que creen o creemos que tenemos y sabemos todo. Eh, es impresionante cómo nos, nos. conectándonos con estas nuevas generaciones, demos cuenta que hay mil millones de posibilidades que nunca habíamos explorado. y nuevas cosas que. Que abren nuevas posibilidades de hacer negocio. Entonces, muy entretenido, muy interesante. Y hay que tener este tino de, de escuchar a la gente. O sea, eh, escuchar a los más jóvenes, como tú me estabas diciendo, como tú bien decías. Eh, aunque parezca un teenager, de repente es un niño genio. Que no tiene, quizás no tiene idea de, de, de hacer negocios, pero su idea es tan, tan escalable. Que, que dices, oye, sabes que me encantaría apoyarlo. Porque esto puede. Así como lo hemos visto con Comal, que era una empresa que tiene un tema educativo, puede pueden impactar positivamente y pueden cambiar el mundo. Entonces, es aquí donde tenías la oportunidad de conocer esas cosas. Buenísimo. Y tú eres de ProChile, ¿no? Así, ProChile antes era como lo que nosotros teníamos de ProMéxico, ahorita la Secretaría de Economía está haciendo esta función. Platícame cómo ProChile apoya a este tipo de jóvenes emprendedores. Bueno, ProChile tiene varias herramientas, la verdad. Pero lo principal es que tenemos una estructura que da un apoyo para elegir bien los mercados. O sea, tenemos una estructura de 56 oficinas comerciales distribuidas en todo el mundo que tienen y acumulan este know-how y acumulan también eh, estudios de mercados que le permitan a todos estos emprendedores eh, darle información vital para seleccionar bien el mercado. Nosotros desde Prochile tenemos varios instrumentos que apoyan a la internacionalización de estas empresas. Una son las misiones comerciales, que son misiones chiquititas donde las empresas conocen un mercado por una semana, tienen reuniones con contrapartes del mercado y así tienen este primer approach con los compradores, con el mercado, cómo es la tendencia y tienen este puntapié inicial. Y después ya tenemos misiones más avanzadas que son eh, misiones comerciales de mayor tiempo, donde se les hacen procesos de soft landing empresarial, donde ellos eh, son capacitados por un key account manager. Eh, ...donde les dice cuáles son todas las culturas del mercado... ...cultura de negociación... ...les explican cómo uno hace el inicio de actividades... ...cómo arrienda una oficina para instalarse... ...cómo contrata gente, cómo despide gente... ...y todos esos asuntos legales que son de verdad súper complejos... ...porque uno puede llegar a un mercado y decir... ...oye, quiero juntarme con alguien que me explique esto... ...y te das cuenta que no es tan fácil como tú te, te lo imaginas... ...y también tenemos eh, muchas actividades con, para, para que las empresas... Eh, muestren sus productos en ferias internacionales que son de un valor muy elevado para que ellos puedan pagarlos y Prostile ahí eh, arrienda sus espacios por ellos y ellos pueden usar gratuitamente. Eh, ser cliente de Prostile la verdad es que no cuesta nada, muy, siempre está como el pensamiento de que para ingresar a estas plataformas tienen que pagar un fee una membresía, es absolutamente gratis, somos una agencia de gobierno que, que está absolutamente dispuesta a ayudarlos, y bueno, la invitación está, que se metan a la página Pro Chile y vean un montón de actividades que estamos siempre renovando semana a semana y son de diferentes rubros, de diferentes mercados. Y nada, tienen que ingresar, eh, postular, eh, obviamente ver todos los requerimientos para que la postulación sea efectiva y no, no se caigan por admisibilidad y aprovechar los instrumentos que tenemos. Oye, y si quiero, como por ejemplo mexicano, invertir en Chile, Pero. ¿qué me sugieres? Bueno, nosotros tenemos también una agencia que está 100% dedicada a eso, que es Invest Chile. Invest Chile lo que hace es atraer inversión extranjera a Chile. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, hace muchos eventos de networking donde invita a inversionistas de todo el mundo a actividades, ya sea de ese mismo mercado o hacia Chile. Y ahí, obviamente, los reunimos con empresas que puedan tener potencial, que estén buscando financiamiento y principalmente que, que digan, sabes que, que necesito financiamiento para expandirme. O sea, finalmente eh, no hay ninguna posibilidad de, de levantar capital si estás pensando en chicos. Siempre es pensar así más en internacional, pensar en Latinoamérica, pensar en Latinoamérica y Estados Unidos. O sea, ahí el levantamiento de capital va para que te puedas ir expandiendo. Y obviamente porque con eso le das como el feed, a ese inversionista y dice oye sabes qué yo te estoy invirtiendo en ti quiero ver qué resultados voy a tener y si obviamente piensas en Chico, no 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 te va a ir también para para levantar capital oye por ejemplo nosotros cómo ven Latinoamérica México cómo lo ven como puerta de entrada de Estados Unidos o sea tenemos una realmente una ubicación privilegiada cómo lo ven bueno la verdad es que siempre México es uno de los mercados más atractivos para los chilenos siempre es una plataforma un bridge eh, para ir a Estados Unidos, para ir a otros mercados. O sea, siempre es eh, una alternativa que es muy interesante. Todas las actividades que hacemos en Ciudad de México o en otros estados, la verdad es que siempre tiene una, una concurrencia gigantesca por las empresas chilenas porque también ellos se dan cuenta que es un mercado de 200 millones de personas que que obviamente muy atractivo. O sea, imagínense Chile que tiene alrededor de 17, 18 millones de personas actualmente. Eh, estamos hablando de 20 veces más o sea es, es impresionante el, el, el volumen de, de gente que tiene y obviamente todas las cosas que puedan ser que se vendan en chile eh, tienen una escalabilidad en méxico impresionante muy bien la verdad es que sí este ahorita lo estaba escuchando por ejemplo con algunos eh, inversionistas que decían mira si te preguntan oye estás en chile Ah muy bien pero a ver qué hay has estado en méxico entonces lo toman como una parte de, oye, del mercado de México realmente puede ser interesante. Y obviamente que también está la cercanía con Estados Unidos que nos pueden utilizar como plataforma claro. para después ah, este, conectarse con Estados conectarse Unidos. Con Estados Unidos es un viaje de nueve horas donde queda bastante destruido. Y muchas empresas que quieren ingresar a Estados Unidos dicen, bueno, me voy a constituir a México y se toman un vuelo de dos horas, tres horas y ya están en, ya están en Miami, ya están en, o sea, de hecho, una hora pueden estar en Miami y dos o tres horas pueden ya estar en, en, el, en la costa oeste. Entonces, obviamente es como location, location, location. Si seleccionas muy bien dónde te vas a instalar, puedes abarcar más mercado. Entonces, eso también es muy atractivo. Eh, por último, este, platícame qué le sugieres a las startups o qué consejo les das, cómo pueden venir a este tipo de ferias a nivel internacional. Lo principal es atreverse a pensar global. O sea, muchas empresas dicen, no, me voy a quedar en, no sé, en el mercado, en mi locación, en mi región, ciudad. Y la verdad es que es un error, error gigantesco porque no ven eh, más allá de la frontera. O sea, no, se quedan ahí y obviamente... Eso les va a limitar un poco la venta de su producto o su servicio. Cuando vemos que una empresa dice, voy a nacer para todo el mercado latinoamérica, voy a nacer para todo el mercado europeo, todo el mercado latinoamérica más Estados Unidos, dicen, al tiro una ventaja competitiva que tienes, porque dicen, me quiero expandir. Y cuando se expanden a otros mercados, eh, diversifican el riesgo. Cuando una empresa chilena, por ejemplo, está en dos o tres mercados al mismo tiempo y en un mercado en particular le está yendo muy mal, gracias a la venta de los otros mercados, se, se equilibra. Entonces, es, es algo súper interesante que hay que ver. Eh, hoy en Chile, de hecho, tenemos, tenemos una crisis que, que es algo que, que nos ha afectado a todos, la verdad. Y muchas empresas dicen: No, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a trabajar en mi mercado interno porque no, han bajado las ventas, qué sé yo. Y ahí es donde les digo yo: Pero bueno, es tu oportunidad para ir a ver otros mercados y que después, cuando ocurra algo similar o tengamos algún problema o sea lo que sea, eh, ese mercado te puede ser el que te salve la vida. Entonces. Sí o sí, lo primero es pensar global. Nacer con la mentalidad de, de no sé si ir a comerse el mundo, pero decir, ¿sabes qué? Quiero ir a dos o tres mercados, este va a ser mi mercado que, el cual yo voy a atender. Eh, disminuir todos los riesgos financieros que pueden existir. Y también, por otro lado, aprovechar todos los instrumentos públicos que hay. Hoy en día, Chile tiene no solo una ni dos, tiene ya tres o cuatro agencias que apoyan a la internacionalización que brindan fondos desde los 100 mil, 200 mil dólares aproximadamente para que las empresas utilicen este capital y crezcan y se vayan a otros mercados, arrienden oficinas, contraten personal, contraten asesorías legales y muchas empresas no conocen estos instrumentos, entonces la invitación es a que vayan a las páginas web de estos servicios públicos, vean todas las actividades que hay y postulen. Ese es el, el principal eh, consejo que yo les doy. Buenísimo, en verdad. Eh, también yo les invito a que busquen este tipo de ferias. A lo mejor si están buscando inversionistas, si están buscando networking. A nivel internacional hay muchísimas, esta no es la única. Entonces, que busquen este tipo de ferias que les va a ayudar y les va a aportar y les van a dar más ideas. Y por último, en verdad, muchísimas gracias. Me encantó verte, me encantó convivir contigo, me encantó reírme contigo otra vez. Y nos vemos pronto. No, la, gracias a estar, ti porque la verdad es que esto es algo que se da y es algo muy simpático y también hay un tema de amistad nosotros nos conocemos ya hace un, de hace un tiempo aproximadamente y es, es divertido porque nos vemos cada un año dos años pero la verdad es que es como si fuéramos amigos siempre así que nada te agradezco todo y bueno espero seguir viéndote gracias amigos bye hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy muchas gracias por escucharnos esto fue hagamos un truque el podcast de TLC Magazine México si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcasts o en nuestra página www.tlsmagazinemexico.com.mx en la sección de Podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best. Los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones: huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.